anunciará. Dios te salve, contigo está. No temas al caminar, que Emmanuel en ti nacerá. Su sombra te cubrirá y su reino nunca acabará. Bienvenidos sean todos a este su concierto virtual Cánticos Marianos, un homenaje a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Y la primera canción que vamos a estar interpretando se titula Dios te salve María, que no es otra cosa cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Santísima Virgen para llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de parte de Dios, que dará a luz un hijo que se llamará y le pondrá por nombre Emmanuel. Y esta canción es bastante, la hemos compuesto, no es otra cosa que el mismo Dios te salve María, pero un poco movido, más alegre, ¿verdad? Y reconociendo los atributos que tiene nuestra Madre del Cielo. No porque nosotros, los católicos, no porque nosotros, sus hijos, queramos reconocerlo, sino porque es el Dios mismo quien se los ha dado a ella. Y la ha puesto delante de nosotros, ¿verdad? Para que sirva de modelo a seguir en la humildad, de modelo a seguir en la entrega, de modelo a seguir en la obediencia a nuestro Padre. Hágase en mí según tu palabra. Sin cuestionar, sin pedir explicaciones, sin poner en duda lo que el ángel, sin pensar en los problemas o situaciones que ese mensaje le cambiaría, le acarrearía en la vida, sin pensar en los problemas que ese mensaje podría traerle, ¿verdad? En aquellos tiempos quedar embarazada era pena de muerte si no estabas casado. Así que miren la fe tan grande que nuestra Madre del Cielo desde el primer momento tuvo en la palabra del Señor. Y esa es una invitación también a nosotros, tus hijos. Nosotros somos hijos de Dios del Altísimo. La Virgen María es nuestra madre. Tenemos que confiar, tenemos que tener fe en las pruebas y en las situaciones difíciles que nos pasan en la vida. Porque la vida no es color de rosa, ¿verdad? Hay situaciones y hay cosas que nos pasan que no esperábamos que nos sucediera. A veces pensamos que porque estamos en los caminos del Señor, estamos tan protegidos y tan protegidos que no nos van a pasar nada, que no nos van a suceder cosas, pero eso no es así, ¿verdad? No significa que Dios no está con nosotros. Simplemente es que si nuestra fe es verdadera, será puesta a prueba como lo es el oro en el fuego. Escuchemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Para mí, Dios te salve María, llena eres de gracia.
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Aquí, María, dame tu abrazo, eres mi madre, sé que velas por mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La siguiente canción la hemos titulado No estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿verdad? Y esta canción prácticamente la hemos compuesto pensando y tomando también algunas palabras de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? A San Diego, al indio San Diego, cuando él, tratando de evitarla porque tenía a su tío enfermo, toma otro camino, ¿verdad? Y la Virgen se le aparece como quiera y le dice: ¿acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Verdad? Y volvemos a lo mismo. Es una invitación que nos hace nuestra madre, la Virgen María. Estoy aquí para derramar gracias a quienes la pidan, ¿verdad? Y nuestra madre del cielo dice: estoy aquí para llenar tu vida de gracias abundantes. Bien. ¿De dónde vienen esas gracias? Son las gracias que el mismo Dios ha derramado sobre María Santísima. Son las gracias que nos van a ayudar a permanecer fiel en los caminos del Señor. Tenemos una madre y tenemos que aumentar nuestra devoción a la Virgen María, porque la Virgen María no es cualquier persona, no fue cualquier personaje en la historia. La Virgen María es la madre de Cristo Jesús. ¿Quién de nosotros que tiene una madre y nos pide algo de corazón no trataremos de complacerla? Imagínense Jesús, cuando nuestra madre intercede por nosotros. ¿Ustedes no creen que María tiene la convicción, puede mover el corazón de Jesús si es su madre? Así que miremos un poco más arriba, miremos a nuestra madre del cielo, la Virgen María, porque no somos huérfanos. Escuchemos. Porque yo
doy, yo a ti que soy tu madre. Un regalo impresionante. Esta canción me gusta mucho porque, miren, esta canción la hicimos pensando cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Y abajo estaba la Virgen María con el apóstol San Juan, ¿verdad? Y no bastando que Jesús en ese momento estaba dando el mayor de los regalos, estaba dando su vida por nosotros en la cruz. Había cargado nuestras culpas, ¿verdad? Camino al Calvario. Estaba dando su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la vida, para que nosotros tuviéramos esperanza, para que el cielo se abriera a los hijos de Dios nuevamente. No bastando eso, al pie de la cruz estaba María y el discípulo amado. Y es ahí, al pie de la cruz, cuando Jesús le dice a su madre, ahí tienes a tu hijo. Y le dice también al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y la pregunta que debemos hacerlo, ¿hemos recibido nosotros a la madre de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Hemos recibido a la madre de Jesús en nuestra casa? ¿O pretendemos recibir a Jesús y dejar a María fuera? Si yo fuera a un lugar donde me dice, Dave, tú puedes entrar, pero tu mamá que se queda afuera. ¿Ustedes saben lo que yo haría? Me sacudiría los pies, el polvo de los pies y me iría. ¿Verdad? Yo no digo que Jesús haría eso, pero ¿cómo se sentirá Jesús cuando tratamos, ¿verdad?, de predicamos a Jesús, pero insultamos a su madre con toda clase de properio, ¿verdad?, de improperio? ¿Cómo se siente Jesús? Hemos recibido ese regalo impresionante que Jesús nos hizo al pie de la cruz. Escuchemos. Tú serás una madre para mí.
dio Jesús al pie de la cruz. Un regalo impresionante. Mi madre hermosa, ven junto a mí, porque mi casa es tu casa. Tú serás una madre para mí. Yo seré tu hijo amado. La siguiente canción se titula Mi Madre, la Virgen María. Y esta canción sí que recoge todas las cualidades, o la mayoría, porque son demasiadas las cualidades que tiene mi madre, la Virgen María, ¿verdad? Y es que mi madre, la Virgen María, como dirían los jóvenes, está brutal, ¿verdad? Porque mi madre, la Virgen María, ella va junto a mí. Ella está velando por mí. Su manto está sobre mí en esta vida, ¿verdad? Como comencé diciéndole, en esta vida que nos pasan tantas cosas, tantas situaciones, el manto de mi madre, la Virgen María, está sobre mí, protegiéndome, derramando gracia, guiándome a los pies de Jesús. Es una canción bastante movida, una canción que me encanta mucho. Mi madre, la Virgen María, es una canción que rinde un honor extraordinario a la Virgen María. Espero que les guste, así que escuchemos. La gloria siempre de Cristo, alaba lo que Él vive. Me.
Mi adoración es la siguiente canción y es una promesa, ¿verdad?, que tenemos personal, que tenemos con Cristo Jesús, un testimonio muy personal mío. Y en cada producción musical que hacemos, hacemos una canción al Santísimo, o más bien una canción de adoración a Cristo Jesús. Y en esta ocasión hemos hecho Mi Adoración, ¿verdad? Y es una canción muy hermosa para la hora santa. Es una canción que podemos cantar estando Jesús expuesto también. Que nos invita, o más bien reconoce, que cuando estamos frente a Él, todo desaparece. ¿Verdad? Que Jesús, Eucaristía, nos toma en su brazo, que Jesús nos transforma, que Él nos abraza sin decir nada, ¿verdad? Estando en su presencia, todo cambia. Es una canción muy hermosa y tenemos que tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? No importa dónde estemos, si estamos en nuestro cuarto, si estamos en nuestro estudio, en nuestro trabajo, cuando estemos en la iglesia, procura tener ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Esa comunicación con Jesús. Porque hay que rezar, ¿verdad? Pero también tenemos que procurar sentir a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que hablar con Jesús como lo estoy haciendo yo con ustedes. Porque Jesús está con nosotros. Y puede escucharse un cliché, puede escucharse, pero Jesús está aquí. Y tenemos que sentirlo en nuestro corazón. Y si no lo sentimos, tenemos que pedirle a Jesús que aumente nuestra fe, que podamos sentirlo en nuestro corazón, que se manifieste en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Escuchemos la siguiente canción, Mi Adoración. En su
presencia todo desaparece. Solo estamos él y yo. Es el momento que tengo con mi Padre. Es el momento de mi adoración. Comprendo lo pequeño que yo soy y veo las grandezas de mi Dios. Él creó la tierra y sus cimientos. Alaba, alma mía, tu Creador. Estando en su presencia y en silencio, me toma en sus brazos mi Creador. Sin decir nada, lo dice todo. Alaba, alma mía, tu Creador. No te canses de alabar su santo nombre, no te canses de decir, gloria a ti, mi Dios, Salvador. Él creó los cielos y la tierra, lo que respire. Y alabe al Señor, el Creador. De alabar su santo nombre, no te canses de decir, gloria a ti, mi Dios, Salvador. Él creó los cielos y la tierra, lo que respire, que alabe al Señor, el Creador. Es el momento con mi Padre. Es el momento de mi adoración. Es el momento con mi Padre. Es el momento de mi adoración. La siguiente canción se titula Inmaculado Corazón de María. Inmaculado Corazón de María. María, durante toda su vida, desde que se le apareció el ángel Gabriel, ¿verdad?, con el mensaje de salvación, desde que María llevó a Jesús al templo, lo presentó y le dijeron que una espada atravesaría su corazón, María guardó todo en su corazón. Y nos dice la palabra que meditaba todas las cosas en su corazón. A
Así que imagínense ustedes saber que su Hijo que ha nacido es el Creador del cielo, pero que al mismo tiempo tiene que morir y dar la vida, ¿verdad?, para poder salvar a la humanidad. Imagínense en estar meditando 33 años con eso en el corazón, meditando, creyendo, siendo fiel, obedeciendo, aún sabiendo, ¿verdad?, que vería a su Hijo en la cruz. El mensaje de María es que María conoce lo que estás pasando. Por esa situación tan difícil que estás atravesando, María conoce lo que estás pasando. Porque a ella también una espada la atravesó su corazón. Así que esta canción nos invita a aumentar nuestra fe, a meditar en el Sagrado Corazón de María, en el Inmaculado más bien Corazón de María, donde ella guardaba todas sus cosas. Así que escuchemos esta canción. La siguiente canción se titula Por Intercesión de María y
Y les voy a recordar esto, ¿verdad? Que ustedes lo recordarán. Pero el primer milagro que Jesús hizo en esta tierra, ¿verdad? En cuerpo, en carne y en cuerpo y carne, lo hizo en la boda de Caná. Y fue que estaba Jesús y María en una boda, ¿verdad? La historia breve corta, y se les acabó el vino a las personas que estaban en la boda, que estaban organizando la boda. Y la Virgen se enteró de que se les había acabado el vino. Y va María a interceder por esas personas que estaban allí, que se les había acabado el vino, empezando la fiesta. Y Jesús le dice: mujer, ¿qué tú quieres conmigo? Mi hora no ha llegado. Porque ya Jesús sabía lo que María le estaba diciendo. Y María solamente le dice a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y es el mensaje que María nos trae en las apariciones de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe: hagan lo que él les diga. Nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, no nos trae un mensaje diferente. Es el mismo mensaje de hace 2000 años. Es el mismo mensaje que nuestra Madre del Cielo le dio a los que estaban en las bodas de Caná: hagan lo que él les diga. Así que yo no sé por qué tanto revuelo, nuestros hermanos separados, tanta contra de nuestra Madre, la Virgen María. Y yo sé que no son ellos. Es el maligno, ¿verdad? Que está tratando de atacar, de tirar los últimos cartuchos, porque ya nuestra Madre, la Virgen María, le aplastó la cabeza. Nuestra Madre, la Virgen María, ya lo venció en el nombre de Cristo Jesús. Así que escuchemos la siguiente canción, por intercesión de María, el primer milagro que Jesús realiza en carne y hueso, por intercesión de María. Se les acabó el vino, la boda está empezando, la cena está servida, invitados están llegando. ¿Qué quieres, mujer, de mí? Mi hora aún no ha llegado. Hagan lo que les diga. Y 6 tinajas llenaron. Jesús le dice a los sirvientes: llévenla al mayordomo. Así hicieron los criados, y aquí vino el primer milagro: agua convertida en vino, por intercesión de María. El primer milagro ocurrido por intercesión de María. María, Madre nuestra, ruega por nosotros, María. De María, agua convertida en vino, por intercesión de María, el primer milagro ocurrido, por intercesión de María. María, María, Madre mía,
bendición de María. La siguiente canción se titula La Reina del Cielo, ¿verdad? Y esta canción también viene siendo otra canción tributo a nuestra madre, la Virgen María. La Reina del Cielo es una canción bien movida también, bien alegre, bien bonita. Les exhorto ¿verdad? Que la van a estar escuchando en unos momentos. Después también la pueden buscar en los canales de YouTube y demás. Pero es una canción, La Reina del Cielo, ¿verdad? Conoce también que nuestra madre es la reina del cielo, y a veces algunos piensan que nosotros los católicos le damos demasiada importancia a María. No, le damos la importancia que Dios le dio a María, le damos menos todavía, ¿verdad? María jugó un papel bien importante en la salvación. Fue el conducto por donde vino la salvación, porque la salvación no fue María, la salvación es Cristo Jesús, pero María fue el conducto por donde vino esa salvación. María, el primer sagrado de Jesús. Vamos a la iglesia y nos arrodillamos en el sagrario. Pero María fue el primer sagrario que tuvo a Jesús en su vientre 9 meses. Muchos dicen que Tierra Santa es el Medio Oriente, está Tierra Santa. Imagínense en el sagrario que tuvo a Jesús 9 meses. Ella es mi madre, la reina del porque cielo, Dios no habita en lo impuro. La madre del Dios verdadero. Esta canción está muy hermosa, La Reina del Cielo. Así que yo, vamos a escuchar la siguiente canción, La Reina del Cielo. Clamo a ella. La madre del Dios verdadero.
su hijo el más pequeño. Tenemos muchos podcasts aquí en nuestro canal de YouTube, pero esta canción la hemos hecho específicamente para el podcast Jóvenes para Cristo. Hay que confiar en los jóvenes. Hay que darle voz a los jóvenes. Hay que ir a buscar a los jóvenes. No podemos pretender que nosotros los adultos lo sabemos todo. Los jóvenes no saben nada, los jóvenes saben mucho y tenemos que aprender de ellos. Tenemos que ir a buscar esos jóvenes que quieran darle sus manos a Cristo, que quieran darle su voz a Cristo, que quieran amar a Cristo con todo su corazón. Pero ¿cómo lo van a lograr si no vamos tras los jóvenes, si no le hablamos de Cristo en nuestras casas? Si los jóvenes nos ven en la iglesia como si fuéramos marcianos, jóvenes que amen, tenemos que ir tras los jóvenes. Y tenemos que ir, pero también tenemos que darle el ejemplo a los jóvenes. Nos tienen que ver como un verdadero ejemplo. Los jóvenes tienen mucho que aportar. Jóvenes son, muchos de ellos, la mayoría son sinceros, y a veces esa sinceridad les trae problemas. Esta canción es muy hermosa, la hemos hecho también en honor al Santo Padre Juan Pablo II, amante de los jóvenes, creador de la Jornada Mundial de la Juventud. Muy hermoso, cada vez que veo los videos del Santo Padre Juan Pablo II, este segmento lo hemos hecho en honor a él, en honor al amor que él le tenía a los jóvenes, en honor a la entrega que tuvo por él. Así que escuchemos Jóvenes para Cristo. Jóvenes para Cristo, voy buscando yo que quieran darle a Cristo sus
manos, también su voz. Jóvenes para Cristo, voy buscando yo. Jóvenes que amen a Cristo con todo su corazón. Jóvenes, jóvenes, jóvenes que amen a Cristo. Jóvenes, jóvenes, jóvenes que amen a Cristo. Jóvenes para Cristo, voy buscando yo, que quieran darle a Cristo sus manos, también su voz. Jóvenes para Cristo, voy buscando yo. Jóvenes que amen a Cristo con todo su corazón. Jóvenes.